Ahí tenemos la camiseta oficial de la gestión 2023 del Club Bolívar. Fuerte aplauso, por favor. Es realmente un momento importante como vamos conociendo la nueva piel del Club Bolívar por parte del club. Ahí está. Esta es la camiseta 3 del Club Bolívar para la gestión 2023. Un fuerte aplauso, por favor. José Alejandro y Nelson. La muestran en 3, 2, 1. Ahí está la tercera camiseta del Club Bolívar gestión 2023. Fuerte aplauso, por favor. Es un esfuerzo. Disfruten hoy esta mañana, puedan sacar sus fotografías y disfruten de esta jornada histórica, lo que decimos. Este tipo de cosas, el esfuerzo del club es histórico. Así que muchísimas gracias. Entran los jugadores, mis amigos. Tonino Mogar, Rueda, Patito, Sony, Leonel Justiniano, Luis Aquín. Nelson, buenas. Estamos desde Bolívar 24, este radio. Primeramente, bienvenida a la nueva familia bolivarista. ¿Cómo se tomó la decisión para ser parte de Bolívar? Bueno, muchas gracias. Bueno, es algo que teníamos que hacerlo. La marca líder en el rubro automotriz boliviano, con el equipo líder por generaciones de Bolivia. Entonces, tenía que darse de alguna forma esta sociedad. Y estamos muy contentos de que también el logo en sí se vea muy bien en las camisetas. Entonces es algo que a nosotros nos satisface y más que todo también el hecho de poder darle beneficios al hincha y al socio bolivarista, ¿no? ¿Están planificando llegar hasta el plan centenario? La idea es esa, quedarnos hasta el plan centenario con el club. Ya como en Cruz partió con Chevrolet, ahora estamos con Suzuki, y la idea es porque compartimos los mismos valores, las mismas ideas, porque movemos los sentimientos de las personas. Queremos llegar hasta el centenario y bueno, hacer muchas cosas para llegar ahí. Cambió un poquito el logo, ¿no? Azul, tal vez podría ser rojo el logo de Suzuki. Estamos hablando de Suzuki, tiene una versatilidad, el logo de Suzuki tiene una versatilidad grande y amplia, y es la gran ayuda que también tiene el club y los clubes donde estamos también. Estamos en el Torino de Italia, que también usamos el color monocromático, que se le llama, que es un solo color que ayuda también a que se vea muy bien en toda la indumentaria, ¿no? Bienvenido a los deportes, el día de hoy como sponsor oficial de Bolívar. Así es, mira, estamos súper contentos de poder hacer, de poder por fin hacer este anuncio. Sí, había ya mucha gente que lo estaba sacando al aire, pero esto es algo que hemos trabajado también con el club y con Puma desde el año pasado, que casi desde octubre, que antes, desde agosto, que estamos nosotros ya con el tema de los diseños, mandando los logos y viendo cómo quedaban en la camiseta, ¿no? ¿Bajo qué criterios se elige a Bolívar? ¿Qué concepto? Mira, es la marca número uno. Bolívar como club es la número uno, es el mayor desarrollo que tiene, está pensando en grande, está haciendo muchas cosas, está planificando algo que también va a ayudar al fútbol boliviano, y es algo que también nosotros como Suzuki estamos haciendo un cambio radical. Estamos lanzando 7 nuevos modelos este año, y algo que va a beneficiar al club. Y en cuanto a mi camiseta favorita, son las tres. Las tres tienen su toque, las tres tienen su forma y su estilo de llevarlas y utilizarlas. Bolívar 24, este radio, nuevamente Puma protagonista de estos lindos tres colores. ¿Cómo se eligieron estos tres diseños para este año? Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Se han elegido a partir de lo que es el concepto de Puma Fútbol Global. Nosotros hemos intentado darle al club los colores para que pueda representar de una manera correcta en este campeonato. Si puedes darte cuenta, las camisetas tienen bicolores, tienen tonalidades diferentes dentro del mismo color, y es lo que básicamente se ha tratado de representar este año. ¿Y desde cuánto están trabajando? ¿Desde cuánto tiempo para estos tres diseños? Hace un año al menos estamos trabajando con los diseños, y bueno, por fin llegó el día para poder presentar esto. El azul es el más curioso, ¿no? Es como usaba el Manchester City. Correcto, muy bien lo dices tú, y como te decía hace un momento, esto es básicamente la referencia de Puma Global para un partner como Bolívar. Entonces Puma y Bolívar están de la mano. Es un desarrollo que se hace a partir de la regional, así que tú tienes muy bien esa referencia, es lo que se ha intentado hacer. ¿Desde cuándo va a estar la venta para el público en general?
irá las poleras? El día de mañana está la celeste y la blanca y la azul está a partir del 4 de abril. ¿En todas las tallas? En todas las tallas, en todas las tiendas Fair Play y Puma, en toda Bolivia. Última, ¿el contrato Puma Bolívar hasta cuándo va a durar? Está hasta el 2025 hoy en día. Espectaculares. No sé si te has sentido lo mismo que yo, pero son poleras realmente, como decía Bruno, disruptivas, con colores súper lindos, muy enfocados a que también el hincha pueda ser parte a su manera, con tres opciones. Me ha encantado. La tercera es la curiosa, ¿no? Es igual que Manchester City. Verdad, verdad. Más de uno me está diciendo esa va a volar. Aquí el Nas igual me está diciendo la azul va a volar. Me parece muy de vestir, pero también te hace parte del equipo. La han pensado muy bien. Dani, la de la actual, la celeste, parece la del 85. No sé si te recuerdo esa clásica camiseta del Bolívar que vistieron los grandes jugadores. Y es así, ¿no? Incluso cuando añoras algo, cuando recuerdas momentos lindos del club, tienen que volverse presentes. Entonces, quizás es uno de los conceptos que han agarrado para decir, bueno, hagamos algo nostálgico en las camisetas para presentar a la hinchada. Que, dicho sea de paso, el hincha debería ser socio. Creo que va por ahí la cosa. Ya, Daniel, ¿ya pudiste adquirir la polera en preventa? En un ratito más recibo mi polera. En un ratito más. Es más, me voy a sacar todo. Solo con polera voy a andar. Y calzoncillo. ¿Maigua? En la maigüita no, vestidita. No, ella también va a recibir su polera. De hecho, yo me la llevo a la casa. Por último, a toda la hinchada también, ¿no? Dale un mensaje también, que seamos socios y aportemos también al Club Bolívar. Totalmente. Creo que saben que hay diferentes paquetes, hay diferentes tipos de alcance. Tú, desde donde puedas y quieras apoyar al club, hazlo. Lo más importante, el ABC, ir a la cancha, gritarle al equipo, apoyar. Y de ahí, si puedes hacer un poco más, bienvenido. Así que nada, nos vemos, ni bien se reanude el fútbol, nos vemos en el Siles gritando las camisetas, las alineaciones. Muchas gracias. Bolívar 24/7 Radio. Respiramos nuestra pasión.